En la comuna de La Florida, estábamos antes con Benito Baranda, ¿recuerdan? Ahora vamos a tomar contacto con el periodista Francisco Sanfurgo, ahí nos había ayudado antes con la entrevista con Benito Baranda. El Pancho se trasladó hasta el estadio de La Florida para contarnos qué pasa con este evento que se llama Fuerza Chile y que pretende reunir fondos para los afectados por el terremoto en la zona norte y también para los afectados por el incendio en Valparaíso. Pancho. Hola, Bea, ¿cómo estás? La verdad es que está súper entretenido. Nosotros tuvimos que salir del estadio porque no se escuchaba absolutamente nada. En este minuto están las bandas sobre el escenario. La verdad es que no alcanzo a escuchar quién está, pero falta todavía que suba Américo, falta que suba Intigimani, estuvo Lucho Jara, estuvo Pate Cumbia, en fin, han estado muchos artistas, todos cooperando voluntariamente con esta actividad, con esta tremenda campaña Fuerza Chile, que pretende ayudar no solo al Paraíso, sino que también al norte, también Iquique, ¿no es cierto?, Alto Hospicio, Arica, para todos va dirigido esta ayuda, que se cobró una mínima entrada de 3.000 pesos a todos los asistentes, hay cerca de 5.000 personas, pues se habilitó un solo lado del estadio, porque el otro está tapado por el escenario, pero ese lado que se habilitó está absolutamente lleno. Y, por supuesto, los futbolistas, que a propósito de que estamos en el estadio de Audax Italiano, los futbolistas con los rostros de televisión se pusieron para dar el puntapié a esta actividad con un partido de fútbol. Vamos a escuchar lo que dijeron ellos justo antes de entrar al partido y algunos después sobre estar en este minuto apoyando y ayudando. Todo gratuito, por supuesto. Es mi tema, es mi cuento, es lo que me gusta y es bonito ya ver cuando es tan temprano que haya gente y esperemos que esto se llene. La idea es ayudar al norte, ayudar a Valparaíso. La idea es que todos los artistas se unan. Tenemos que lograr muchas lucas. Yo creo que es muy importante tener en cuenta todo lo que hemos vivido como país. La naturaleza nos ha tocado muy fuerte. Yo creo que lo importante es responder y decir presente. Yo creo que de todas formas se puede ayudar. Nosotros desde el punto de vista de estar en la cancha y bueno, la gente aportando con 3.000 pesos. Siempre presente y qué bueno tener la posibilidad de poder colaborar, así que mucha fuerza para toda la gente que la está pasando muy mal. Yo creo que gente que está sufriendo bastante, gente muy sacrificada que estuvo toda su vida haciendo su casa y que lamentablemente en un minuto se fue a las playas todo, así que muy contento de poder participar. Yo creo que esto para nosotros es una obligación y estamos apoyando y aportando nuestro granito de arena para que la gente se sensibilice y aporte mucho para esta gente que está pasando un minuto muy grave. Es lo mínimo que podemos hacer, sobre todo con una actividad tan sana como el fútbol, como el deporte, así que no solo contento de estar acá, sino que feliz porque haya venido este marco de gente acá también y todos los compañeros que están hoy día ahí en la cancha jugando. Ahí está, tú lo veías, bueno, actores, actrices, futbolistas, animadores, cantantes, todos participando de esto y por supuesto retribuyendo desde el otro lado, desde las graderías, el público que ha repletado las graderías del Estadio Bicentenario aquí en la comuna de La Florida para apoyar, para ser parte de la ayuda que se entrega después de todo lo que ya vimos, ¿no es cierto?, de la cantidad de toneladas de ayuda que llegaron a los cerros de Valparaíso, lo mismo hacia el norte, bueno, están aquí para seguir apoyando. Hay una cuenta también que va a estar habilitada para apoyar con dinero también para comprar o para levantar estructuras como por ejemplo decía Benito Baranda hace un rato, jardines o lugares donde se reúnan los niños. Está todo fantástico, todavía falta, aquí la gente va a seguir, se ha puesto un poco más helado, pero no importa, ahí está la gente para apoyar, para aplaudir, para vitorear a cada una de las personas que se ha subido al escenario de manera desinteresada. Además, todos lo han hecho de manera absolutamente desinteresada, queriendo ser parte de esta gran actividad Fuerza Chile. Muy bien, Pancho, muchas gracias. Buenas noches. Ok, chao, chao.